Vale, perfecto. Bueno, para aquellos que no lo conocéis, hicimos la semana pasada ya una videoconferencia sobre relaciones laborales de carácter especial, pero veo que hay más gente, entonces me presento. Mi nombre es Agustín Hernández, soy colaborador de la Escuela de Negocios y Dirección y colaboro con ellos sobre todo en la parte laboral, en la parte de asesoría laboral. Trabajo como abogado, como asesor jurídico, en materia laboral específicamente. Y nada, hoy vamos a hacer una primera videoconferencia de las tres que vamos a hacer sobre relación laboral y contratación, ¿vale? En el temario tenéis tres temas de relación laboral y contratación. El primero y el segundo están más dedicados a los contratos de trabajo estrictamente. Y el último estaría dedicado a lo que sería la relación laboral. Quizá tendría más sentido que empezásemos a hablar de relación laboral. Voy a dar unas nociones muy básicas, ¿vale? Mi idea es intentar no dar excesiva teoría, aunque quizá el primer tema sí que es más teórico que el del contrato de trabajo específicamente. Entonces voy a dar unas ligeras nociones básicas teóricas sobre qué es la relación laboral y el contrato de trabajo. Vale, para en la siguiente videoconferencia ya haremos una clase más práctica sobre tipos de contratos, en las dos siguientes, ¿vale? Cuando hablamos de la relación laboral nos tenemos que ir a qué es el concepto del derecho del trabajo en sí, ¿vale? Lo que regula el derecho del trabajo son las relaciones laborales entre empresarios y trabajadores. Digamos que es el ordenamiento jurídico de las relaciones de trabajo que se prestan de manera personal, de manera voluntaria, de manera dependiente, porque se hacen por cuenta y organización de otro, por cuenta ajena y además es retribuido. Es una de las notas esenciales que vamos a ver luego del contrato de trabajo. Estas son las notas esenciales que vamos a ver que van a definir la relación laboral. Trabajo personal, prestado voluntariamente, ejecutado por cuenta ajena y además es un trabajo dependiente o subordinado, perdón. El derecho del trabajo se regula por distintas normas, ¿vale? Por las leyes y reglamentos del Estado, por el Estatuto de los Trabajadores, que es la norma básica, es una ley y es la norma básica, por así decirlo, en el ordenamiento jurídico laboral, ¿vale? Y luego hay una norma específica del derecho del trabajo que son los convenios colectivos. Y luego son muy importantes también tanto la jurisprudencia, los usos y costumbres locales, como la voluntad de las partes que se va a manifestar en el contrato de trabajo. Luego tenemos una norma que la veremos en la tercera videoconferencia, hoy no me voy a extender mucho, ¿vale? Que son los convenios colectivos. Daremos unas pinceladas básicas cuando veamos la tercera videoconferencia de contratos. Y cuáles han sido los cambios que ha habido en esta materia de negociación colectiva y convenios colectivos con la reforma laboral, ¿vale? Como os decía antes, los sujetos de la relación laboral son el empresario y trabajador. Históricamente siempre se han entendido como la parte fuerte y la parte débil de la contratación. En cierto modo, el derecho del trabajo, cuando surge, surge para equiparar a estas dos partes desiguales que serían empresario y trabajador, por así decirlo, ¿vale? El trabajador es la figura central del contrato de trabajo. Veremos luego quiénes van a tener capacidad contractual para firmar un contrato de trabajo. Veremos que los menores en principio no tienen esa capacidad, ¿vale? Y capacidad para ser persona jurídica en principio, es decir, persona jurídica o empresario van a ser aquellas personas o bien físicas o bien jurídicas, es decir, una sociedad, una cooperativa, una comunidad de bienes, etcétera, etcétera, ¿vale? Que tengan plena capacidad en el ejercicio de sus derechos civiles. Normalmente la mayoría de edad también, ¿vale? O minoría de edad con emancipación. Hay una serie de derechos fundamentales del trabajador que hoy no me voy a extender mucho porque veremos unas pinceladas básicas en la tercera videoconferencia, ¿vale? Y simplemente deciros que los derechos del trabajo del trabajador normalmente son correlativas obligaciones del empresario y a viceversa. Los derechos del empresario suelen ser correlativos derechos del trabajador, por así decirlo, ¿vale? Digamos que serían derechos y deberes para derechos para uno y deberes para otro. En ese sentido, ¿vale? Entonces pasamos ya directamente al contrato de trabajo. ¿Cómo definimos el contrato de trabajo? ¿Vale? Que es un poco el primer tema que tenéis y por lo cual hacemos esta videoconferencia. El contrato de trabajo es la figura esencial del derecho al trabajo. Es un acuerdo entre empresario y trabajador en virtud del cual el trabajador se obliga a prestar servicios por cuenta y dirección de otra persona que es el empresario, ¿vale? Y estamos viendo ya las notas esenciales del contrato de trabajo. Y lo hace siempre a cambio de una retribución. Por eso vamos a hablar de que el contrato de trabajo es un contrato oneroso. Y siempre bajo la dirección del empresario, que es quien organiza y dirige la gestión del trabajo. Aquí enlazamos con el ius variandi, que se denomina en latín, o el poder de organización y dirección de la empresa, que siempre es del empresario, ¿vale? El empresario es quien decide cómo organiza su propia empresa, por así decirlo. Cuando hablamos de concepto de empresario, no hablamos siempre solo de una empresa al uso, ¿vale? Sino que un trabajador autónomo, aunque no tenga una empresa constituida legalmente, como una sociedad limitada, una sociedad anónima o una cooperativa de trabajo asociado, también puede ser empresario, ¿vale? Siempre y cuando se dé de alta en seguridad social, con los matices que veremos cuando veamos las videoconferencias y veáis la materia de afiliación y cotización a la seguridad social. ¿Cuáles son las características principales y fundamentales del contrato de trabajo?
Pues en primer lugar tenemos que hablar de la reciprocidad y la bilateralidad, es decir, tiene que haber siempre dos partes para firmar un contrato, ¿vale? La onerosidad, es decir, es un contrato que no se presta de manera voluntaria y de manera gratuita, sino que es un contrato oneroso. Una de las partes presta su capacidad de trabajo y la otra se compromete a la principal obligación que tiene, que es la de prestar el salario y pagar el salario debido en función de lo que marque la norma o lo que marque el convenio colectivo o en función del acuerdo al que hayan llegado las partes. Es un contrato consensual y además normado, es decir, está sometida a la normativa específica del derecho del trabajo, del derecho laboral. Estatuto de los Trabajadores, Ley General de Seguridad Social, Constitución Española, por supuesto, y la norma específica que son los convenios colectivos. Puede ser de ejecución continuada o de ejecución periódica. Eso va a depender de la forma del contrato y la forma de desarrollo del trabajo en este contrato de trabajo. El trabajo tiene que ser personal y voluntario, como os he dicho antes. Ha de ser obligatoriamente prestado de manera voluntaria. Nadie puede prestar el trabajo de manera involuntaria. Y quizá las notas más fundamentales del contrato de trabajo sean la ajenidad, la retribución y la dependencia. Es decir, las notas esenciales del contrato de trabajo es que el contrato se presta por cuenta y dirección de otra persona, es decir, por cuenta ajena. Por eso hablamos siempre de que los trabajadores son trabajadores por cuenta ajena, ¿vale? Y los autónomos son trabajadores por cuenta propia. Es retribuido, se presta a cambio de una retribución. Si el empresario no paga las retribuciones a los trabajadores, el trabajador va a poder solicitar judicialmente el abono de esas cantidades e incluso podría solicitar, cuando veamos la parte de extinción del contrato, podría solicitar una extinción indemnizada de su contrato de trabajo con derecho a percibir la indemnización prevista para el despido improcedente, ¿vale? Y además el trabajo es dependiente. Ya lo hemos comentado antes también, esto quiere decir que es el empresario, es la empresa quién organiza, quién gestiona y quién dirige la forma en la que el trabajador ha de prestar sus servicios, ¿vale? Y el trabajador, a su vez, está obligado a cumplir las órdenes del empresario. Normalmente, lo que se viene a decir en la normativa es que el trabajador tiene obligación de cumplir las normas lícitas del empresario. ¿Tiene obligación de cumplir las normas ilícitas? En principio no, pero ahí veremos que el empresario siempre se reserva la facultad disciplinaria, es decir, si el empresario le da una orden a un trabajador o a una trabajadora, esa orden es ilícita, pero el empresario considera que es lícita, ¿vale? Podrá despedir o podrá ejecutar la potestad sancionadora y ponerle una sanción al trabajador o a la trabajadora que lo incumple, ¿vale? Pero el trabajador podrá judicialmente reclamar contra esa orden y se vería si la orden ha sido lícita o ha sido ilícita y si la sanción ha sido proporcionada o desproporcionada. Pero eso sería un tema, sobre todo, ya de impugnación de sanciones y que estarían vinculadas con el poder disciplinario y el poder de organización y dirección que os estoy comentando, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando hablamos de contrato de trabajo? Que muchas veces es muy fácil saber que estamos ante un contrato de trabajo, o bien porque hay un contrato escrito que está registrado en el Servicio Público de Empleo y que está comunicado a la Seguridad Social. Y tenemos un contrato de trabajo, bien por escrito, o bien veremos que no siempre tiene por qué figurar por escrito, aunque prácticamente digamos que la regla general es que no figuren por escrito, pero luego veremos que las excepciones que hay lo que vienen a hacer es convertir las excepciones en regla general, en cierto modo, ¿vale? En ocasiones el contrato de trabajo se puede confundir cuando no tenemos todos estos temas, es decir, no tenemos un contrato de trabajo firmado y hay una persona que está prestando servicios para otra persona, ¿vale? Y podemos confundir el contrato de trabajo con contratos civiles de arrendamiento de servicios, con contratos mercantiles de mandato, de sociedad, de compraventa o de ejecución de obra. Sobre todo la confusión, más que hablar de contratos civiles, porque es muy raro ver contratos civiles, es difícil que en el Código Civil sí que se regulan arrendamientos de servicios, de buena voluntad, etcétera, etcétera, pero la confusión estriba sobre todo entre contrato de trabajo y contratos mercantiles. ¿Qué diferencia hay entre un contrato de trabajo y un contrato mercantil? Que en el contrato de trabajo los trabajadores tienen que estar sometidos, perdón, tienen que estar incluidos, no sometidos, sino incluidos en un régimen de la Seguridad Social, ¿vale? Un régimen general, un régimen especial de empleadas del hogar, antiguo régimen especial de empleadas del hogar, que luego se integró en el general, pero siempre va a haber un contrato de trabajo y el trabajador va a prestar sus servicios por cuenta ajena y por cuenta y dirección de otra. Mientras que en el contrato mercantil vamos a hablar de un contrato en virtud del cual el trabajador va a prestar servicios por cuenta propia. Es decir, el trabajador va a ser el que va a tener obligación de darse de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos, ¿vale? Sería el propio trabajador o trabajadora quien tendrá esa obligación, ¿vale? ¿Qué ocurre en casos que se puede confundir con estos contratos que os he comentado? ¿Por qué? Porque muchas veces hay un contrato mercantil firmado y registrado debidamente, pero la inspección de trabajo o un determinado juzgado puede considerar que, aunque hay un contrato que está firmado como mercantil,
ese contrato no es mercantil, sino que es contrato de trabajo y debería estar sometido al derecho de trabajo, al derecho laboral, o a viceversa, un contrato que parece que es un contrato de trabajo debería ser un contrato mercantil, ¿vale? También a veces es difícil diferenciar estos tipos de contratos cuando hablamos de trabajadores autónomos económicamente dependientes, es decir, aquellos trabajadores que prestan servicios principalmente para un solo empresario en más del 75% de su jornada. ¿Qué va a ocurrir en estos casos? Cuando tengamos confusión de si hay un contrato que no sabemos si es contrato mercantil, es contrato de trabajo, tendremos que examinar lo que se denominan los indicios de laboralidad, ¿vale? El artículo 8 del Estatuto de los Trabajadores viene a decir que se presumirá siempre existente un contrato de trabajo en todas las relaciones que cumplan las características que indica el propio Estatuto de los Trabajadores en su artículo 1, las que hemos visto antes: voluntariedad, retribución, ajenidad, prestación de servicios por cuenta y dirección de otro y la dependencia. ¿Qué ocurre? Que muchas veces es difícil ver ese límite. Nos tendremos que ir a criterios jurisprudenciales y en determinados casos será la propia inspección de trabajo la que pueda actuar de oficio o a instancia de parte, es decir, a raíz de una denuncia, y sea quien examine esos indicios de dependencia, de ajenidad y otros indicios que puedan determinar la relación laboral. Lo normal es que haya trabajadores o trabajadoras que estén prestando servicios por cuenta propia, tengan contratos mercantiles y pueda haber una denuncia ante la inspección de trabajo para examinar si ese contrato mercantil no sería un contrato mercantil, sino que tendría que ser un contrato de trabajo. ¿Qué nos ha venido a decir la jurisprudencia durante el tiempo? Que hay una serie de indicios de dependencia, de ajenidad y otra serie de indicios distintos, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que examinar en esos dos casos? Para ver si hay un indicio de dependencia, es decir, que el trabajador presta los servicios de manera dependiente del empresario porque es quien da las órdenes lícitas, quien gestiona el trabajo, quien dirige el trabajo. Pues el primer criterio del que podemos hablar es cómo es el desempeño personal de la prestación de servicios, cómo se desarrolla en el día a día. Si el trabajador está sometido a una jornada y un horario de trabajo que marca el empresario, es decir, tiene que trabajar 9 a 2 y de 4 a 7 y no tiene libertad para fijar su propio horario, estaríamos hablando ya de un indicio de dependencia, ¿vale? Cuando hablamos de indicios, digamos que son presunciones, por así decirlo, ¿vale? Las presunciones siempre van a admitir prueba en contrario, en caso de que se llegue a un determinado resultado. Otro indicio puede ser la asiduidad en el trabajo, la reiteración del trabajo todos los días laborables, ya no solo estar sometidos a un horario de trabajo, sino trabajar de lunes a viernes, ¿vale? En contra, un trabajador autónomo digamos que en cierto modo tendría libertad para fijar su trabajo, y eso también podría ser un indicio de dependencia, ¿vale? La exclusividad en el trabajo, es decir, un trabajador autónomo, incluso los económicamente dependientes, puede trabajar para uno, para dos, para tres o para más empresas o para más clientes, ¿vale? Entonces, si hay un trabajador que trabaja en exclusiva para un solo cliente, podría ser otro indicio de dependencia. Que el trabajador o trabajadora esté incardinado en la propia organización empresarial, es decir, que figure en la organización empresarial, a efectos de vacaciones, a efectos de organización del trabajo, etcétera, etcétera, ¿vale? Y no tiene ese trabajador una organización empresarial autónoma, ¿vale? Como tendría que ser la de un trabajador autónomo. Que el empresario aplique sanciones a este trabajador, sanciones económicas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y claro, el indicio ya no sería un indicio, sino sería un cumplimiento de la obligación, el cumplimiento de obligaciones de afiliación y alta en el régimen general de la seguridad social. Eso más que un indicio sería ya una prueba fehaciente de que el trabajador es un trabajador por cuenta ajena y no por cuenta propia. Perdón, hay otra serie de indicios de ajenidad, como puede ser la no aportación de los medios o las materias primas o los instrumentos en virtud de los cuales el trabajador realiza su trabajo. Es decir, las herramientas con las que trabajo no me las pone la empresa, sino que las pongo yo porque soy un trabajador autónomo. O al contrario, las herramientas o los medios que tengo para trabajar, yo no las pongo, sino que me las pone la empresa. Un repartidor de coches, un repartidor que trabaja con coches o con furgonetas, por ejemplo, un indicio de ajenidad sería si la furgoneta me la pone la empresa y es de la empresa o es mía. Podría ser un indicio de ajenidad, ¿vale? Si hay o no hay apropiación empresarial del producto elaborado por parte del trabajador, ¿vale? Es decir, quién se queda con ese producto, si hay alguna participación en beneficios o no, ¿vale? Dependiendo de cómo sea la contraprestación económica, también podemos deducir un indicio de ajenidad, es decir, un trabajador que todos los meses cobra lo mismo exactamente, vinculado a lo que están cobrando o parecido a lo que están cobrando los trabajadores por el mismo convenio colectivo, podría ser otro indicio, ¿vale? Y el carácter fijo de una remuneración, es decir, todos los meses se percibe esa remuneración, ¿vale? Eso podría ser otro indicio de ajenidad.
Otra serie de indicios sería la asistencia del trabajador al centro de trabajo, llevar publicidad de la empresa en las, en la, en los materiales, en las materias primas, en las ropas, en los vehículos de transporte, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que cuando tengamos dudas de si una relación de trabajo es una relación de trabajo o es una relación mercantil, tendremos que examinar todos esos indicios. No tendremos que hacerlo nosotros, sino que tendremos que, o bien, si estamos defendiendo en este caso al trabajador, o bien poner una denuncia de inspección de trabajo, o bien acudir al juzgado de lo social presentando la oportuna demanda judicial. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Me seguís oyendo bien, verdad? Vale, pues todo esto que os he contado, cuando yo estudié Derecho en su día, hacía mucho tiempo, por desgracia, y con esto de qué es la relación de trabajo, qué es la relación laboral, nos pegamos casi 2 meses, para que os hagáis una idea, ¿vale? Es importante, pero no es tan importante. A mí me parece más importante conocer los tipos de contrato que hay en la normativa actual, conocerlos, tampoco hay que sabérselos, hay que saber qué tipo de contrato hay, ¿vale? Pero tenemos que tener la norma en virtud de la cual sabemos cómo hay que aplicarlos, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hacer un par de casos prácticos sobre esta diferenciación entre qué es relación laboral y qué es relación mercantil, ¿vale? Y si nos da tiempo y empezamos a ir los tipos de contrato, genial. Si no, ya terminaríamos y empezaríamos en la siguiente videoconferencia con las modalidades de contratación, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un caso práctico, muy sencillito, y a ver si lo resolvemos entre todos y a ver si pensamos todos y todas lo mismo o tenemos diferencias, ¿vale? Nos dicen el supuesto. Doña Asunción Hernández viene prestando servicios en el Colegio Público Miguel Hernández, como encargada de comedor desde el año 1998. Fue nombrada por la Asociación de Padres de Alumnos, con aceptación del Consejo Escolar. Percibe mensualmente 725,45 euros, efectuándose los pagos por la asociación. Sus tareas consisten básicamente en colocar mesas, distribuir comidas, vigilar a los alumnos, recoger y fregar los utensilios del comedor. Las comidas no son elaboradas directamente en el centro escolar, sino que son efectuadas por una empresa independiente de catering. Doña Asunción, además, es madre de un alumno del centro escolar. Ambas partes han firmado un contrato, calificando la relación como un arrendamiento civil de servicios. Teniendo en cuenta que la Asociación de Padres estima que se trata de una prestación de servicios amistosos o benévolos, ¿qué calificación jurídica merece la relación existente entre las partes? Vale, ¿qué os parece este supuesto? ¿Cómo lo veis? Con lo que hemos visto, sé que lo hemos visto un poquito rápido, todo esto de la relación laboral, los indicios y demás. ¿Qué consideráis? ¿Que aquí estamos hablando de un trabajo amistoso o benévolo? ¿O estaríamos hablando de una relación laboral? ¿O podríamos hablar de una relación mercantil? ¿Cómo lo veis? Parece que estáis todos y todas de acuerdo. Vale, ¿por qué lo veis? ¿Por qué creéis que es una relación laboral? Erika efectivamente comenta que recibe una contraprestación de la asociación. Otro compañero comenta efectivamente también lo mismo, por el salario. Existe una remuneración fijada e indirectamente hay un horario fijado para la actividad. ¿Vale? Entonces tendríamos que examinar en este supuesto, tendríamos que examinar lo que hemos visto antes. Todos los indicios de laboralidad que podamos tener, ¿vale? Esos indicios de ajenidad o de dependencia, sobre todo, ¿vale? ¿Cuáles son esos indicios que tenemos aquí? Nos dice que la trabajadora lleva trabajando desde el año 98. Fue nombrada en su día por la Asociación de Padres de Alumnos, ¿vale? Y dice, percibe mensualmente 725,45 euros. Primer indicio. Está percibiendo una cuantía de 725,45 euros todos los meses. Y los pagos efectúa la asociación, ¿vale? ¿Quién sería aquí el empresario? ¿El colegio o la asociación? En caso de que decidiésemos que esto es una relación laboral, ¿qué creéis? ¿No? Parece claro que hay dos partes. Una es la empresa, que es la asociación. Claramente es la que efectúa los pagos, ¿vale? Y es la que se supone que en su día contrató. Y además es la que dice que esto es una prestación de servicios amistosos o benévolos. ¿En qué se funda eso sea una prestación de servicios amistosos o benévolos? En que además es madre de un alumno del centro, pero si fuese un trabajo amistoso o benévolo, no tiene por qué haber una contraprestación mensual. ¿Vale? También cuando dice el supuesto, sus tareas consisten básicamente en colocar mesas, distribuir comidas, vigilar alumnos, recoger y fregar utensilios del comedor. Sus tareas, es decir, alguien le ha encomendado esas tareas, es decir, está sometida a la organización de
un empresario que puede ser la asociación de alumnos, efectivamente, ¿vale? Con lo cual, en este caso, parece que los indicios de laboralidad son bastante claros. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Que si hablamos de que esto es un trabajo amistoso o benévolo, no es necesaria un alta en la seguridad social, es decir, no es necesaria una cotización de seguridad social. Por lo tanto, esos 725,45 euros que percibe la trabajadora no estarían cotizando a la seguridad social, con el consiguiente perjuicio para la trabajadora que el día que se quede sin trabajo no tendrá prestaciones de desempleo, no tendrá prestaciones de futuras de jubilación, incapacidades temporales, incapacidades permanentes, etcétera, etcétera. Y desde el año 98 hasta el día de hoy han pasado muchos años, por así decirlo. ¿Qué podría hacer la trabajadora en este caso? Si tuviese intención de demandar a la asociación de alumnos, perdón, a la asociación de padres, tendría que o bien presentar una denuncia de inspección de trabajo o presentar una demanda judicial, ¿vale? ¿Qué ocurriría con la asociación? Que tendría la obligación, si finalmente se demuestra que hay relación laboral, la trabajadora podría incluso reclamar los salarios que no le hubiesen abonado durante el último año, porque podríamos reclamar el último año, pero a efectos de cotización, lo que podríamos reclamar serían únicamente 4 años, es decir, la seguridad social le podría reclamar las cotizaciones no efectuadas durante los últimos 4 años, única y exclusivamente 4 años, ¿vale? Porque es lo que establece la Ley General de la Seguridad Social. ¿Vale? ¿Alguna duda sobre este caso? ¿Lo habéis visto todos y todas claro? Perfecto, pues seguimos, ¿vale? Muy sencillito. Vamos a hacer ahora otros 5 casos sencillitos sobre este mismo tema, ¿vale? A ver qué, muy rapidito, a ver qué os parece. Vale, nos dice este supuesto. Examinar la relación jurídica existente en los siguientes casos. Nos dice, Agustín Fernández Centeno, con 16 años de edad, estaba trabajando con su padre en labores agrarias. En un resbalón, cae del remolque en el que estaba trabajando y se da un golpe en la rodilla. Acude a urgencias y el resultado es un esguince de rodilla. A los 30 días, su padre recibe una notificación de la inspección en virtud de la cual solicita se indique el número de afiliación a la seguridad social del trabajador y aporte el contrato de trabajo y demás documentos relativos a la relación laboral. Vale, ¿qué os parece este primer supuesto? Paramos aquí, ¿vale? ¿Qué os parece aquí? Podemos hablar de una relación mercantil, podemos hablar de una relación laboral. ¿Qué creéis? Dice Alfredo que para él no hay relación laboral. Otra compañera dice que es menor. Es menor. Luego veremos la capacidad que tienen los menores, ¿vale? Para firmar contratos de trabajo, ¿vale? Veremos luego que si un menor puede firmar un contrato de trabajo siempre y cuando tenga 16 años, aunque sea menor de edad, con autorización de sus tutores legales o sus padres, ¿vale? Sus progenitores. Vale, aquí la clave sobre todo, nos iríamos a un trabajo familiar, ¿vale? Sería el trabajo prestado por un familiar que convive en el mismo domicilio, ¿vale? Y sería como algo parecido a un trabajo benévolo de buena vecindad enlazado a la propia familia, por así decirlo, ¿vale? Con lo cual está parece más que una relación laboral, es que aquí Agustín Fernández Centeno simplemente estaba ayudando a su padre en las labores agrarias, con lo cual no parece que en este caso hablemos de una relación laboral pura y dura, ¿vale? El caso finalmente sí que es un caso real, ocurrió así, ¿vale? Y finalmente presentamos una reclamación y dijimos que simplemente el trabajador estaba realizando trabajos de buena vecindad y de trabajos familiares, con lo cual eso no está incluido en una relación laboral, con lo cual en este caso parece claro que no hablaríamos ni de relación laboral ni de relación mercantil, ¿vale? Vale, pasamos al segundo supuesto. Nos dice, David Borrego trabaja durante una semana con su amigo autónomo Francisco Rutop, que le ha pedido colaboración para pintar la casa de este último. Vale, paramos aquí, ¿vale? Aquí nos dice simplemente que David trabaja durante una semana con su amigo autónomo Francisco Rutop, que le ha pedido colaboración para pintar la casa. En este caso, ¿qué os parece? El segundo supuesto, hablaríamos de relación laboral, mercantil. Sería efectivamente igual que antes. Hablaría, parece ser que aquí no hay contraprestación, no tenemos nada, con lo cual estaríamos hablando de un trabajo amistoso y benévolo, por así decirlo. Además, es para pintar la casa de un amigo, de un amigo que nos pide ayuda, simplemente, con lo cual en ese caso no podemos hablar ni de relación laboral ni de relación mercantil. ¿Vale? El tercer supuesto. Este mismo amigo, David Borrego, trabaja durante un
mes con su amigo Francisco Rupto, pintando tres casas de tres encargos de este último, por las que facturará 3.500 euros brutos al mes. ¿Vale? Aquí, ¿veis alguna diferencia? Ahora sí que diferencias, efectivamente. Aquí lo que nos dice es que quien percibe los 3.500 euros, ¿vale? Es el amigo, es decir, no es David, ¿vale? Digamos que sería, la diferencia sobre todo está en que en el caso anterior, ¿vale? El amigo le pide ayuda para pintar su casa, ¿vale? En este segundo caso, el amigo parece ser que le pide a David Borrego ayuda para que le ayude en su propio trabajo, ¿vale? Porque lo que va a hacer, se deduce del supuesto que es pintor y que va a pintar tres casas de tres encargos por las cuales este trabajador autónomo va a facturar 3.500 euros. Con lo cual, en este caso es un trabajo de un mes. Aquí sí que podríamos hablar de relación o mercantil o laboral. ¿Vale? Que sea mercantil o laboral ya sería la diferencia. Ahí tendríamos que analizar los indicios de laboralidad. Es decir, David Borrego va a llevar sus propias herramientas para pintar o va a pintar con las herramientas de su amigo, de Francisco. ¿Vale? Si pinta con las herramientas de Francisco, estaríamos hablando de un indicio de relación laboral. ¿Vale? ¿Cómo van a acudir a estas tres casas? Cada uno va a ir con su vehículo, que no parece, o David va a ir con su amigo en la furgoneta de su amigo. Ahí estaríamos hablando ya de otro indicio de relación laboral. Está utilizando los medios de la empresa, está utilizando las materias de la empresa para ejercer ese trabajo. Con lo cual, en este caso, desde mi punto de vista, hablaríamos más de relación laboral y no de una relación mercantil, ¿vale? Preguntaba a la compañera si sería más bien un contrato por obra o servicio. Efectivamente, aquí lo que más procedería para un trabajo de un mes sería probablemente un contrato por obra o servicio. O bueno, habría que discutirlo, ¿vale? Porque si es la actividad fundamental de la empresa, como veremos, podemos hablar de un contrato por obra o servicio o podemos hablar de un contrato eventual por circunstancias de la producción, ¿vale? Habría que analizar si hay incremento en el volumen de trabajo del trabajador, ¿vale? O si la actividad tiene autonomía y sustantividad propia dentro de la empresa, ¿vale? Depende a lo que se dedicase esta empresa. Si es un pintor puro y duro, quizá nos tendríamos que ir más al eventual, ¿vale? Aunque muchas veces el contrato eventual y el obra o servicio veremos que son antagónicamente distintos, ¿vale? Pero se han venido utilizando de manera muy similar, ¿vale? Y jurisprudencialmente se ha admitido mucho el uso indistinto de estos dos tipos de contratos, aunque en el origen, cuando se legislaron, regulan dos aspectos completamente diferentes, ¿vale? Vale, pasamos al cuarto supuesto. Nos dice Luis Ricardo Borriquero. Trabaja como autónomo repartiendo café de una empresa de lunes a viernes en horario estimado de 7 a 4 con su propia furgoneta y asumiendo todos los costes. ¿Aquí qué tipo de relación consideráis que de la que estamos hablando? En el punto 4. Laboral, mercantil. Casi todos os inclináis por la mercantil, efectivamente. Puede ser un autónomo dependiente, con lo cual sería relación laboral, relación mercantil, perdón. Vale, aquí está. ¿Cuál es la clave? ¿Cuáles son las claves de los indicios que tenemos que examinar aquí? ¿Vale? ¿Hay indicios o no hay indicios? Nos dice, el trabajador trabaja repartiendo café en una empresa de lunes a viernes, ¿vale? Con su propia furgoneta y asumiendo todos los costes derivados, ¿vale? Dice, horario estimado, de 7 a 4, ¿vale? Parece que no hay un horario específico que me establezca la propia empresa, con lo cual utilizo mis propios medios, utilizo mi furgoneta, ¿vale? Porque la furgoneta es mía, ¿vale? Y asumo yo todos los costes. Entonces podríamos hablar de un trabajador autónomo. Aquí el indicio de laboralidad es más difícil de ver, ¿vale? No quiero decir que no los haya, porque pues los puede haber igual, ¿vale? Porque luego depende, si siempre tiene que hacer las mismas rutas, la empresa le manda las órdenes con las rutas que tiene que hacer, con un horario estimado, pero la empresa le dice que el horario tiene que estar repartiendo siempre por la mañana, ahí habría que examinarlo. Bueno, pero ahí no, en este caso no tenemos datos, ¿vale? Pasamos al punto 5. Nos dice el punto 5. Luis Ricardo Borriquero, otra vez, trabaja como autónomo repartiendo café de una empresa de lunes a viernes en horario estimado de 7 a 4, con furgoneta de la empresa, con el logo de la empresa y con los vales de gasoil que abona la empresa. Todos los días, además, ha de enviar reportes a la empresa al finalizar la jornada con las rutas realizadas. Parece que la duda está aquí, la diferencia está clara, ¿no? Pues la furgoneta es de la empresa, además tiene que enviar reportes al final de la empresa con las rutas que ha realizado, poder de organización y dirección de la empresa, envíame los reportes, ¿vale? Porque tienes obligación de hacerlo porque eres trabajador, por así decirlo, ¿vale? Horario estimado de 7 a 4, estimado, pero la furgoneta es de la empresa, luego de la empresa me paga la gasolina, aquí está claro que los indicios de laboralidad concluyen
que directamente esta relación es laboral y no mercantil, ¿vale? Estos supuestos muy sencillitos, pero bueno, nos vienen bien para ver esa diferencia entre relación laboral y relación mercantil. Vale, pasamos a analizar lo que comentábamos antes, que ha comentado alguna compañera, con respecto a quién tiene capacidad para firmar un contrato de trabajo, ¿vale? En derecho del trabajo, quienes son capaces, tienen esa capacidad plena para firmar un contrato de trabajo, son los mayores de edad y los trabajadores que sean menores de edad, menores de 18 años, pero que estén emancipados, ¿vale? Porque la emancipación produce de pleno derecho, por así decirlo, la mayoría de edad, en cierto modo, ¿vale? Los trabajadores que sean menores de 16 años, perdón, mayores de 16 años y menores de 18, que son menores de edad, podrán firmar contratos de trabajo, pero con la autorización expresa de sus padres o de sus tutores legales, ¿vale? Los menores de 16 años, en principio, no pueden firmar contrato de trabajo, pero puede haber autorizaciones expresas para participación de menores en espectáculos públicos, que tiene que estar autorizado también por la autoridad laboral en casos excepcionales, ¿vale? El trabajo de los menores tiene una protección reforzada en el Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? No van a poder hacer nocturnidad, no van a poder hacer horas de noche, no van a poder hacer horas extraordinarias, tienen que tener unos descansos de jornada y semanas más amplios, ¿vale? Pero tienen que tener esa protección reforzada, ¿vale? Sí que se pueden, perdón, sí que pueden trabajar y firmar un contrato de trabajo, pero con una protección reforzada, ¿vale? Los menores que sean mayores de 16 años y menores de 18 años, ¿vale? El contrato de trabajo, como os decía antes, se puede formalizar, puede ser escrito o puede ser de palabra, es decir, puede ser verbal. Cabe el contrato verbal, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que el Estatuto de los Trabajadores establece esta posibilidad, pero al mismo tiempo dice que va a ser siempre obligatorio que figure por escrito cuando lo exija una disposición legal, es decir, una norma, una ley, y siempre en los siguientes casos. Tiene que figurar por escrito, obligatoriamente, los contratos en prácticas, el contrato de aprendizaje, el antiguo contrato para la formación y aprendizaje, el contrato por obra o servicio, ¿vale? Porque en el contrato por obra o servicio vamos a tener que poner siempre cuál es la obra o servicio objeto del contrato. Siempre también tienen que figurar por escrito los contratos a tiempo parcial, el contrato fijo y discontinuo y el contrato de relevo, ¿vale? Y los contratos a domicilio también. Y todos aquellos contratos temporales que tengan una duración superior a 4 semanas también van a tener que figurar por escrito, ¿vale? Y el contrato de fomento de emprendedores obligatoriamente también. ¿Esto qué quiere decir? Que el único contrato que puede ser verbal, por así decirlo, es el contrato indefinido, que valdría como una nota en la seguridad social, ¿vale? Pero, en principio, casi prácticamente el resto de contratos van a tener que figurar por escrito, ¿vale? Cuando se firma un contrato de trabajo, ese contrato de trabajo se tiene que comunicar al Servicio Público de Empleo, ¿vale? A día de hoy, antiguamente se había que ir a registrar el contrato físicamente y a día de hoy se hace directamente por vía telemática. Se hace a través del sistema Contrata, como sabéis, ¿vale? Se va a registrar. Una vez que se firma el contrato, hay 10 días para proceder a ese registro del contrato, que hay que hacerlo ya vía telemática a través del sistema Contrata, ¿vale? Y además, también, si hay representación legal de los trabajadores en la empresa, hay que mandarles a la representación legal de los trabajadores una copia básica con los aspectos básicos del contrato de trabajo formalizado entre la empresa y el trabajador, ¿vale? ¿Cuál es el contenido esencial que tiene que figurar en el contrato de trabajo? En el contrato de trabajo que ya de figura por escrito, obviamente la identificación de las partes, el trabajador y el empresario, con la denominación del puesto de trabajo, la categoría o grupo profesional, ¿vale? Ahora, aunque seguimos hablando de categorías, supuestamente la reforma laboral, lo veremos cuando veamos la parte de clasificación profesional, supuestamente la reforma laboral lo que hacía era que obligar a que en el plazo de un año desde que sale la reforma laboral en el año 2012, pasemos a hablar de grupos profesionales y no de categorías profesionales, ¿vale? Pero habría que modificarlo en negociación colectiva. ¿Qué está ocurriendo? Que hay muchos convenios que se siguen negociando o aún no han caducado o si han caducado, han seguido incluso hablando de categorías. Digamos que es un mandato de la reforma laboral, pero que realmente, en cierto modo, no se está cumpliendo, ¿vale? Es decir, por eso seguimos hablando de categorías, aunque quizás sería más procedente que comenzásemos a hablar de grupos profesionales, porque es lo que planteaba el Real Decreto 3/2012 del 11 de febrero, ¿vale? Tiene que figurar también el lugar de trabajo, es decir, dónde va a ser la prestación de servicios, ¿vale? Vale, ¿me escucháis? Porque dice una compañera que se ha cortado. Ah, vale, perfecto. Vale, es que a veces no veo los comentarios, ¿vale? Porque para verlo tengo que tenerlo minimizado a la pantalla y si no lo veis vosotros, peor. Vale, entonces sí que suelo intentar verlo alguna vez,
Vale, también puede ser también por el, si estáis conectados por wifi o por móvil, a veces puede dar problemas también el tipo de conexión, ¿vale? Por eso a veces se puede cortar. Vale, tiene que figurar el lugar de trabajo, ¿vale? Como os decía, dónde se van a prestar los servicios, ¿vale? Cabe la posibilidad de que ese lugar de trabajo sea itinerante, ¿vale? Si el trabajador va a prestar servicios para centros de trabajo itinerantes, ha de constar en el centro de trabajo, en el propio contrato de trabajo, ¿vale? Se figurará también en el contrato de trabajo un periodo de prueba. Siempre el periodo de prueba es potestativo, es decir, no es obligatorio para el empresario establecerlo, ¿vale? Pero por regla general siempre figura un periodo de prueba, ¿vale? Veremos que el periodo de prueba puede ser de 2 meses a 6 meses o incluso de un año en el caso del contrato de fomento de emprendedores, ¿vale? Si el contrato es temporal, figurará la duración del contrato, ¿vale? Esa duración podrá ser o bien estimada en el caso del contrato por obra o servicio, ¿vale? Porque los contratos por obra o servicio, lo normal es que el contrato pongamos duración desde el inicio, fecha, por ejemplo, día 30 de marzo de 2015 hasta fin de obra, ¿vale? Es decir, no es necesario poner la fecha de fin. Si lo es en los contratos eventuales, en los contratos en prácticas o en los contratos para la formación, ¿vale? Y tendremos que poner fecha de inicio y fecha de fin, ¿vale? Figurará también los conceptos salariales que van a percibir los trabajadores, aunque es cierto que en algunos contratos aparecen los complementos, los salarios y los complementos salariales que aparecen. Lo normal es que en el contrato se ponga según convenio o según acuerdo, ¿vale? Es decir, no va a aparecer, el trabajador va a percibir una retribución bruta anual de 25.000 euros. Puede aparecer, pero lo normal es poner según el convenio o según acuerdo, ¿vale? Y es perfectamente legal. Puede figurar también el tiempo de trabajo, es decir, si se presta por jornada semanal, por turnos y por número de horas. Tiene que figurar si el contrato es a tiempo completo o es a tiempo parcial, ¿vale? Y si son 40 horas a la semana, 38 horas a la semana porque establece el convenio colectivo, 35, 36, ¿vale? Si hubiese trabajo nocturno, fiestas y vacaciones, también puede figurar en el contrato de trabajo, ¿vale? Puede figurar también, ¿vale? Digamos que este contenido, hay contenido que es esencial, que es obligatorio, obviamente la identificación de las partes y el lugar de prestación de servicios son obligatorias y el resto son potestativas, ¿vale? El resto de causas, de condiciones de las que os estoy hablando serían potestativas, ¿vale? No serían obligatorias, serían de carácter voluntario. Puede figurar un plazo de preaviso que deben respetar ambas partes en caso de rescisión del contrato. El Estatuto de los Trabajadores nos dice que en los contratos indefinidos o en los contratos temporales superiores a un año, el trabajador tiene que preavisar con un mínimo de 15 días de antelación, el trabajador o el empresario, a la parte que formule la denuncia, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que en el convenio colectivo o por acuerdo de las partes se puede fijar un preaviso mayor, ¿vale? Si recordáis la semana pasada cuando vimos la clase de relaciones laborales especiales, cuando hablamos de personal de dirección, figuraba un preaviso de 3 meses y podría incluso fijarse hasta 6 meses, ¿vale? En caso de dimisión por parte del trabajador, ¿vale? Y luego también lo normal es que figure el convenio colectivo que regula la relación laboral, ¿vale? Este sería el contenido mínimo, por así decirlo, del contrato de trabajo, ¿vale? Como os decía antes, lo normal es que figure un periodo de prueba. Es decir, que en el contrato se establezca un periodo de prueba. Un periodo de prueba durante el cual cualquiera de las partes podrá rescindir el contrato sin tener que abonar indemnización alguna en el caso del empresario y sin derecho a una indemnización por extinción de ese contrato en el caso del trabajador, ¿vale? El establecimiento es optativo, como os decía antes, no es potestativo, sino que es voluntario para la empresa porque es quien hace el contrato, ¿vale? Y la duración máxima del periodo de prueba, nos tendremos que ir para esa duración máxima siempre al convenio colectivo, ¿vale? Cuando veamos la parte de negociación colectiva, veremos que lo más normal es que en casi todas las relaciones laborales haya un convenio colectivo aplicable. Hay algunos casos en los que no hay convenios colectivos aplicables en una relación determinada y nos iríamos al Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Pero lo que establece el Estatuto son 2 meses para los trabajadores y trabajadoras que no sean técnicos titulados como máximo de periodo de prueba y 6 meses para el resto de trabajadores que sean técnicos titulados, ¿vale? Hay un periodo de un año en el contrato de fomento de emprendedores, ¿vale? Aquí se generó mucha polémica y se planteaba si era constitucional este periodo de prueba y si no iba en contra de lo que establecía el propio Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Pero es cierto que en el contrato de fomento de emprendedores figura un periodo de prueba de hasta un año, ¿vale? Lo veremos cuando veamos este tipo de contrato específicamente, ¿vale? En aquellos casos de contratos temporales inferiores a 6 meses, el periodo de prueba no podrá ser superior a un mes, ¿vale? Pero como os decía antes, nos tendremos que ir siempre a lo que establezca el convenio colectivo que puede establecer periodos de prueba superiores o inferiores en este caso, ¿vale? Vale, aquí os quería comentar una novedad que ha salido en una sentencia de enero del año pasado,
¿Vale? Lo que nos viene a decir el Estatuto de los Trabajadores es que será nulo un pacto que establezca un periodo de prueba cuando el trabajador ya hubiese desempeñado las mismas funciones en la empresa, ¿vale? Con anterioridad. ¿Vale? ¿Qué ha ocurrido? Que en una sentencia del Tribunal Supremo del 20 de enero del año pasado, digamos que no es que haya venido a regular algo distinto a lo que establece el Estatuto de los Trabajadores, pero sí que es cierto que hay alguna particularidad, ¿vale? El Tribunal Supremo viene a decir en una sentencia de casación para unificación de doctrina, es decir, crea jurisprudencia, que puede caber la realización de un segundo periodo de prueba o un tercer periodo de prueba, ¿vale? Que se sume al primer periodo de prueba que ya estableció que tenía establecido un trabajador en un contrato anterior, ¿vale? Siempre y cuando con el nuevo periodo de prueba que se fije y sumado al anterior no se supere lo que permita el convenio colectivo como máximo, es decir, en palabras cristianas. Un convenio colectivo que establece un periodo de prueba para un técnico medio de 6 meses, ¿vale? En el primer contrato que se hace al trabajador, por ejemplo, un contrato por obra o servicio, un contrato eventual de un año, porque puede llegar hasta un año por convenio colectivo, la empresa establece un periodo de prueba de 1 mes. O porque el contrato tiene menos duración, ¿vale? Establece un periodo de prueba de 2 meses, de 3 meses, ¿vale? Luego le hacen otro tipo de contrato distinto. Acaba ese contrato eventual, ¿vale? Y ese contrato eventual o ese contrato por obra o servicio se extingue con anterioridad a la fecha de fin que establecía el contrato y se extingue a los 3 meses dentro de ese periodo de prueba o pasado el periodo de prueba. El trabajador vuelve a ser contratado por la empresa con un contrato de interinidad, por ejemplo, ¿vale? Se puede establecer un periodo de prueba según lo que dice el Estatuto de los Trabajadores. Ese pacto de periodo de prueba, segundo pacto, sería nulo. Es lo que viene a decir el Estatuto de los Trabajadores. Es decir, un periodo de prueba que se pone este trabajador en el segundo contrato sería nulo de pleno derecho, en cierto modo, según dice el Estatuto, ¿vale? Pero ahora el Tribunal Supremo dice que ya no sería nulo siempre y cuando ese primer periodo de prueba y ese segundo periodo de prueba no superen los 6 meses que establece el convenio colectivo, ¿vale? Es un poco lo que viene a decir. Vale, como os decía antes, en el caso de extinción del contrato de trabajo, hay que preavisar con al menos 15 días de antelación. No en caso de periodo de prueba, ¿vale? Por eso lo pongo aquí para diferenciar lo que es la extinción del periodo de prueba, que puede ser de un día para otro, ¿vale? Pero en aquellos casos de contratos temporales superiores a un año, si el trabajador quiere dimitir o la empresa quiere extinguir el contrato, tiene que preavisar con al menos 15 días, ¿vale? Pregunta una compañera que qué supone estar en periodo de prueba. Se supone que en periodo de prueba lo que estás haciendo es aprender la dinámica de tu puesto de trabajo y, en cierto modo, la empresa tiene la capacidad para ver si estás capacitado para hacer ese puesto de trabajo o no, ¿vale? Un poco lo que establece el periodo de prueba. Pregunta a un compañero si lugar de trabajo y centro de trabajo es lo mismo, ¿vale? Efectivamente, en principio, el lugar de trabajo, pues tú puedes tener un centro de trabajo que figura en tu contrato de trabajo, ¿vale? Que normalmente coincide con el domicilio fiscal o social de la empresa, pero un electricista, un albañil, va a tener distintos centros de trabajo, por así decirlo. Distintos lugares de trabajo. Aunque tenga un centro de trabajo a efectos de lo que establece y de lo que figura en el contrato de trabajo, puede tener distintos lugares de trabajo porque un día va a trabajar en una obra y otro día va a trabajar en otra obra, ¿vale? Con lo cual, puede caber y poner ese centro de trabajo como itinerante, ¿vale? Efectivamente, la empresa, si el contrato de trabajo es superior a 15, a, perdón, a un año, también tiene que preavisar con antelación, ¿vale? La parte que incumpla este periodo de preaviso podría tener que indemnizar a la otra parte con el preaviso omitido, ¿vale? Vale, ¿alguna duda hasta aquí? Pregunta una compañera que si en tema de cotización es lo mismo estar en periodo de prueba que estar ya dentro del contrato. Sí, efectivamente, ¿vale? Durante el periodo de prueba, el trabajador y trabajadora o trabajadora tiene derecho a percibir las mismas remuneraciones y tiene los mismos derechos que cualquier trabajador que no esté en periodo de prueba, ¿vale? Es exactamente igual que está realizando el trabajo, ¿vale? No hay ninguna diferencia. Lo único es la extinción que puede caber sin alegar justa causa. Cuando veamos extinción de contrato de trabajo, veremos que en la normativa española, para alegar la extinción de un contrato de trabajo, siempre vamos a tener que alegar justa causa, ¿vale? ¿Hay diferencias en contratos para la formación? Con respecto al periodo de prueba, no, ¿vale? Se podrá fijar también un periodo de prueba, ¿vale? Y se podrá sobrepasar o no se podrá pasar o no se podrá pasar el periodo de prueba, ¿vale? Pero tiene la misma regulación,
¿Vale? Lo único que tiene diferencia es en la duración. Lo veremos cuando veamos el contrato para la formación y aprendizaje y el contrato en prácticas, ¿vale? Vale, pues pasamos a hacer un caso práctico muy sencillito, ¿vale? No vamos a hacer el cálculo de las cuantías, ¿vale? Simplemente lo voy a decir, pero bueno, porque tengamos esa noción, ¿vale? Lo dice supuesto. Un trabajador es contratado el día 12 de marzo de este año mediante un contrato por obra o servicio como administrativo. Tiene un salario mensual de 955 euros de salario bases al mes, 70 euros de plus de convenio y dos pagas extraordinarias por el importe del salario base. ¿Qué periodo de prueba se podría poner en el contrato? ¿Qué número de días le corresponderían en concepto de vacaciones este año? ¿Cuál sería el salario bruto mensual de los trabajadores, del trabajador, perdón, si cobra solamente durante 12 meses? Si este mismo trabajador fuese despedido el 15 de diciembre, habiendo disfrutado de 12 días de vacaciones, ¿tendría derecho a percibir algún tipo de cuantía compensatoria? En el caso de tener derecho a esta cuantía, ¿a cuánto ascendería la cuantía? Bien, vamos por partes, ¿vale? Nos dice aquí el supuesto que un trabajador es contratado el 12 de marzo con un contrato por obra o servicio y con la categoría profesional o grupo profesional de administrativo. ¿Qué periodo de prueba se le podría poner en el contrato? Si fueseis la empresa que va a hacer este contrato de trabajo, ¿qué periodo de prueba pondríais? ¿30 días? ¿Un mes? ¿Dos meses? Vale, entre un mes y dos meses está la cosa. ¿Vale? Vale, efectivamente, depende de la duración del contrato. Aquí tenemos un problema con la duración del contrato, ¿vale? Pero está muy bien que lo puntualices, ¿vale? Porque por ahí van los tiros también. ¿Qué ocurre aquí? Que estamos hablando de un contrato por obra o servicio, ¿vale? Los contratos por obra o servicio pueden durar un mes, pueden durar tres meses o pueden durar tres años, ¿vale? Con la última reforma se estableció que la duración máxima de un contrato por obra o servicio sería de tres años ampliables por un mes más por convenio colectivo. Entonces, ¿qué ocurre? Que en este contrato por obra o servicio realmente tendremos, el contrato se inicia el 12 de marzo y no sabemos cuál es la fecha de fin, hasta fin de obra. Aquí luego en el punto 4 nos dice que el contrato se extingue el 15 de diciembre, pero en el momento que lo firmamos no sabemos cuándo va a ser la extinción, ¿vale? Con lo cual podemos entender que este contrato va a ser un contrato superior a 6 meses. Entonces, ¿sería un mes o serían dos meses? Desde mi punto de vista serían dos meses, ¿vale? Como os pongo ahí en la solución. ¿Por qué dos meses? Porque un contrato por obra puede ser de un mes, de dos meses o puede ser de un año entero, ¿vale? Con lo cual, el periodo máximo que le podríamos poner serían dos meses, como muy bien ha comentado Erika, ¿vale? ¿Vale? Ha quedado claro porque la duración del contrato por obra-servicio es duración incierta. No sabemos cuándo va a terminar esa obra en principio, salvo que figure expresamente en el contrato, ¿vale? Y el contrato fuese inferior a seis meses, en el cual sería un periodo de prueba de un mes, sino en este caso yo entiendo que serían dos meses, ¿vale? Vale, luego nos pregunta qué número de días de vacaciones le corresponderán al trabajador, ¿vale? Aquí lo que tenemos que hacer es calcular las vacaciones previstas para el trabajador durante el año, ¿vale? Es una regla de tres lo que tenemos que hacer. Lo voy a hacer muy rapidito, ¿vale? Entonces sería simplemente este trabajador, todos los trabajadores van a tener derecho a 30 días de vacaciones al año, ¿vale? En este caso, el trabajador va a trabajar 289 días. Desde el 12 de marzo hasta finales de año, entendemos que va a trabajar 289 días, ¿vale? Entonces hacemos una regla de tres, decimos, si el trabajador tiene derecho a 30 días en 365 días, tendrá derecho a X días en 289 días. Y eso nos sale 23,75. Es decir, este trabajador tendría derecho a 24 días de vacaciones al año. ¿Vale? Siguiente pregunta. Vale, decía un compañero 2,5 días por mes trabajado. Sí, también vale ese módulo, ¿vale? Pero si yo prefiero que lo hagáis a días y lo hagáis casi al año, ¿vale? Por pasarlo al año. Más que nada porque os va a resultar más cómodo a la hora de tenéis que calcular una liquidación, ¿vale? Porque veremos que cuando calculemos una liquidación tendremos que abonar a los trabajadores las vacaciones no disfrutadas, con lo cual considero que es más cómodo de esa forma, ¿vale? ¿No? ¿Qué ocurre? Que si el trabajador tiene que disfrutar todas las vacaciones, normalmente tenemos que redondear por exceso o por defecto, ¿vale? Entonces va a depender mucho de la empresa. No hay una norma escrita sobre esto, ¿vale? Pero entendemos que si en el cómputo de vacaciones salen 23,75, se sobreentiende que tendrían que ser 24 días de vacaciones, porque no se suelen disfrutar días de vacaciones específicamente que no sean completos, ¿vale? Normalmente sería, si es más de 50, se redondea por exceso, y si es menos de 50, se redondea por defecto. Si en lugar de disfrutar las vacaciones las tenemos que compensar económicamente porque el trabajador es despedido antes de que las pueda haber disfrutado, que es el único caso en el que se pueden compensar económicamente, ahí sí que nos iríamos
pasamos a la cuantía específica que nos salga. Si son los 23,75 o 23,75, ¿vale? Vale, nos preguntaba, la tercera pregunta, nos decía, ¿cuál sería el salario bruto mensual del trabajador si cobra solamente durante 12 meses? ¿Vale? Aquí lo que nos está diciendo es que el trabajador cobra en su nómina mensual las pagas extras prorrateadas. ¿Vale? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es calcular salario base, que son 955, plus de convenio, que son 70 euros, y tendríamos que calcular la parte proporcional de las pagas extraordinarias. ¿Vale? Lo que nos dice el Estatuto de los Trabajadores es que todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a dos pagas extraordinarias al año, de salario base más antigüedad, normalmente, ¿vale? En este caso hacemos el prorrateo de estas dos pagas extras, ¿vale? Lo pasamos todo a días y nos daría el prorrateo de los días. Sumaríamos 955 más los 70 más los 159 y ese sería el salario bruto mensual del trabajador. ¿Vale? Creo que había una pregunta de un compañero. Preguntaba a Elizabeth que qué diferencias hay entre un contrato por obra o servicio o un contrato de duración determinada, ¿vale? El contrato por obra o servicio es uno de los tipos de contratos de duración determinada, ¿vale? Los contratos de duración determinada son los contratos temporales, ¿vale? Que hay distintos tipos, ¿vale? Vamos a verlo en la siguiente videoconferencia que vamos a analizar tipos de contrato. Vamos a ver que tenemos contratos por obra o servicio, contratos de interinidad, contratos eventuales, prácticas, formación y de relevo. Y todos esos son contratos de duración determinada también, ¿vale? Sería como un subtipo, por así decirlo. Vale, en la cuarta pregunta nos dice, si este mismo trabajador fuese despedido el 15 de diciembre, habiendo disfrutado de 12 días de vacaciones, ¿tendría derecho a algún tipo de cuantía compensatoria? ¿Cuál sería esa cuantía? Vale, simplemente esto está puesto, ¿vale?, para alertar de que las vacaciones de los trabajadores no se pueden compensar económicamente, ¿vale? El Estatuto de los Trabajadores establece la imposibilidad, la prohibición expresa de pagar las vacaciones económicamente. Las vacaciones tienen que ser disfrutadas. Solo cabe compensación económica de las vacaciones cuando el trabajador o trabajadora sea despedido o su contrato se extinga y no haya podido disfrutar esas vacaciones, ¿vale? En este caso, ¿qué pasa? Que nos dice que el trabajador ha sido despedido el 15 de diciembre y ha disfrutado de 12 días de vacaciones, ¿vale? Con lo cual tendría derecho a más días, hasta finales de año habría tenido derecho a 23,75 días, ¿vale? Pero durante el periodo que trabaja desde el 12 de marzo hasta el 15 de diciembre habría generado menos días de vacaciones. Tendríamos que hacer lo mismo que hicimos antes, ¿vale? Calcular una regla de 3, calcular el salario diario y abonar esas vacaciones que el trabajador no ha podido disfrutar porque su contrato se ha extinguido con anterioridad, ¿vale? Es el único momento en el que las vacaciones pueden ser abonadas, ¿vale? ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Vale, pues vamos a pasar a hacer un caso práctico también muy sencillito, ¿vale? Nos dice este supuesto. Doña Estela del Maillo estuvo trabajando durante 7 años en el restaurante Paco Merbien SL. No obstante, los últimos 2 años la empresa pasa por un mal momento económico y le adeuda 5 mensualidades. Encuentra un nuevo trabajo en un nuevo restaurante donde le ofrecen un contrato indefinido. Como tiene una pensión de viudedad mínima y 2 hijas en edad escolar, decide dejar su trabajo, es decir, dimite de su puesto de trabajo y comienza con el nuevo contrato de trabajo. A los 20 días es despedida de la nueva empresa por no superar el periodo de prueba. Acude al Servicio Público de Empleo a solicitar la prestación y a los 10 días recibe una resolución en la cual le deniegan la prestación por desempleo. ¿Vale? Este es un supuesto de periodo de prueba para que analicemos un poquito las implicaciones que tiene el periodo de prueba. ¿Vale? Y la pregunta es, ¿tiene que ver esta situación con su nuevo contrato de trabajo o con el primero? Es decir, una trabajadora está trabajando en una empresa durante 7 años, la empresa no le abona las nóminas, le sale un trabajo distinto y se va, dimite de su puesto de trabajo. Se va sin derecho a indemnización, ¿vale? Y se va a otro puesto de trabajo y durante la realización de ese puesto de trabajo es despedida. Pero no es que sea despedida, sino que se extingue su contrato por no superar el periodo de prueba, ¿vale? La pregunta es, ¿por qué el Servicio Público de Empleo le deniega la prestación por desempleo? ¿En virtud del primer contrato o en virtud del segundo contrato? Está relacionado con los dos contratos, ¿vale? Es decir, aquí el periodo de prueba que se puede poner a esta trabajadora no nos dice nada de su categoría profesional, bueno, pero entendemos que podría tener un periodo de prueba de hasta 2 meses al menos, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que en los primeros 20 días, la segunda empresa en la que trabaja le dice que no ha superado el periodo de prueba. Al no superar el periodo de prueba, la empresa lo extingue. Y ha comentado alguna compañera por ahí, he visto,
y la trabajadora ha firmado una baja voluntaria previa, ¿vale? Entonces, al tener una baja voluntaria previa, lo que establece el Servicio Público de Empleo y lo que establece la normativa de seguridad social, ¿vale? Es que puede haber un fraude de ley, como bien comenta José Vicente, ¿vale? Es decir, lo que está ocurriendo es lo siguiente. El trabajador o trabajadora que firma una baja voluntaria, es decir, firma una dimisión, solicita una dimisión, no va a poder cobrar prestación por desempleo si su contrato se extingue durante el periodo de prueba en los 3 primeros meses, ¿vale? Fue lo que pasó en este caso. En este caso en concreto, finalmente tuvimos que ir al juzgado y finalmente lo ganamos en el juzgado, pero la presunción es que hay fraude de ley, como está comentando un compañero, ¿vale? ¿Vale? ¿Por qué? Al dimitir de un puesto de trabajo, al firmar una baja voluntaria, la baja voluntaria, como bien comenta Alfredo, no da derecho a la prestación por desempleo. No se genera el paro, ¿vale? ¿Qué ocurría antes? Que muchas veces, cuando teníamos una baja voluntaria previa, el trabajador o trabajadora podría cometer, o la seguridad social entendía que se cometía un fraude de la seguridad social para percibir prestaciones de manera indebida, ¿vale? Con lo cual hay que estar trabajando al menos 3 meses, un mínimo de 3 meses, para tener derecho a la prestación por desempleo si el contrato se extingue durante el periodo de prueba. ¿Vale? Esta sería la situación real, que tuvimos que llegar al juzgado. ¿Vale? Vale, muy rapidito, y ya prácticamente termino, y dejamos ya tipos de contrato para para la siguiente videoconferencia, ¿vale? Hay una serie de derechos también, el derecho del trabajador de conciliación de vida laboral y familiar, ¿vale? Que son los permisos de lactancia de un menor de 12 meses, perdón, hay aquí, sí, no, perdón, lactancia de un menor de 9 meses, perdón, es decir, el derecho que tiene la trabajadora o el trabajador, ¿vale? A ausentarse una hora del trabajo y que pueda ser dividido en dos fracciones, a la entrada o a la salida, para la lactancia de su hijo o hija, ¿vale? Este periodo se podrá acumular, es decir, se podrá disfrutar en jornadas completas, siempre y cuando esté previsto por convenio colectivo o se llegue a un acuerdo con la empresa, ¿vale? En el caso de nacimiento de hijos prematuros, hay un derecho a ausentarse del trabajo durante una hora y también un derecho a reducir la jornada de trabajo de un máximo de 2 horas, con la disminución proporcional del salario. ¿Vale? Aquí hubo un pequeño cambio, la guarda legal de menores se pasó hasta menores de 12 años, es decir, los trabajadores y trabajadoras podrán solicitar una reducción de jornada para atender al cuidado de los menores de 12 años, ¿vale? Al menos siempre que sea reducción de jornada comprenda entre un octavo y la mitad de la duración de la jornada, ¿vale? También tienen los trabajadores y las trabajadoras la posibilidad de pedir excedencias para el cuidado de familiares. 3 años en caso de descendientes o 2 hijos en caso de otros familiares de segundo grado. ¿Vale? Y luego hay también derecho a una prestación, una reducción de jornada para atender el cuidado de menores afectados por cáncer y otra enfermedad grave, ¿vale? Y otras distintas también en caso de víctimas de violencia de género y en casos de violencia de terrorismo, ¿vale? Vale, pues vamos a hacer este caso práctico y ya terminamos, casi en hora. Siempre me pasa un poquito, pero bueno, vamos a terminar casi en hora, ¿vale? Y luego ya dejamos los tipos de contrato para las siguientes dos videoconferencias de contratos, ¿vale? Para analizarlos más tranquilamente. Vale, nos dice aquí este caso. Rosana Arquet ha estado 16 semanas en situación de maternidad. Al terminar dicha maternidad, solicita 15 días más por acumulación de lactancia, ¿vale? Es decir, pide la acumulación de la lactancia. ¿Tendría la empresa la obligación de concedérsela? Ponemos aquí que se le aplica el convenio de oficinas y despachos de Valladolid. ¿Qué queréis en este primer caso? Dice una compañera, así debería. Vale, efectivamente, yo estoy de acuerdo con lo que comenta la compañera Begoña, ¿vale? Y Erika también comenta lo mismo, depende del convenio colectivo, ¿vale? Es decir, tendré la obligación de concederla si el convenio colectivo lo establece, ¿vale? Porque el derecho que establece el Estatuto de los Trabajadores es el que hemos, perdón, es el que hemos visto ahora. Es el derecho a ausentarse durante una hora en la jornada, por cada jornada efectiva, para la lactancia de un menor. Esa hora se podrá dividir en dos fracciones, una a la entrada y otra a la salida. Pero la acumulación en días solo cabe si está previsto en convenio colectivo, ¿vale? Únicamente en ese caso se puede acumular la lactancia, ¿vale? Preguntaba una trabajadora antes, perdón, una trabajadora, disculpad. Preguntaba una compañera antes, Erika, que si un trabajador ha trabajado 2 meses, ya que tiene un contrato para cubrir unas vacaciones y tendría derecho al paro, ¿vale? Para generar prestación por desempleo, ¿vale? Lo que comúnmente conocemos como el paro, por así decirlo,
El trabajador o trabajadora tiene que cotizar al menos un año, ¿vale? Si no ha cotizado un mínimo de un año, no va a generar esa prestación, ¿vale? Con un año tendrá derecho a una prestación por 4 meses y irá subiendo así, de manera progresiva, hasta llegar a un máximo de cotización de 6 años y una prestación máxima de 2 años, ¿vale? Vale, pasamos a la segunda pregunta. Nos dice, por otro lado, don Jesús Tobar ha solicitado una excedencia para el cuidado de su hijo recién nacido por un periodo de un año. ¿Tiene el trabajador derecho a realizar esta solicitud? ¿Sería el mismo derecho que el artículo 37.5 del artículo 37.5 del estatuto? ¿Tiene reserva de puesto de trabajo? ¿Y si fuese una excedencia voluntaria? Vale, ¿qué os parece esta segunda pregunta? Vale, la pregunta que hacía antes Erika. Me preguntas, sigo con interrogación. Era sobre la baja voluntaria. Si hay una baja voluntaria previa, ¿vale? Lo que establece el problema de los 3 meses que os contaba antes es cuando viene extinción dentro de esos 3 meses, dentro del periodo de prueba. Si se hace otro tipo de contrato distinto, entiendo que sí habría derecho a prestación por desempleo. Vale, con respecto a la segunda pregunta, en este caso, el trabajador solicita una excedencia para el cuidado de su hijo recién nacido, ¿vale? Con lo cual, en este caso, según el artículo 37 del Estatuto de los trabajadores tienen derecho a solicitar una excedencia hasta un periodo de 3 años, hasta que los menores cumplan 3 años, ¿vale? Con lo cual, tiene derecho a solicitar esta excedencia porque nos dice que el hijo es recién nacido, ¿vale? Las excedencias por cuidado de hijos tienen unos beneficios de cotización, ¿vale? Se va a entender como cotizado un periodo, a efectos de prestaciones, ¿vale? No sería el mismo derecho que el del artículo 37.5 del estatuto, porque el artículo 37.5 es el de la reducción de jornada por cuidado de hijos, ¿vale? Son dos conceptos distintos. En un caso reducimos nuestra jornada y en otro caso solicitamos una excedencia, ¿vale? Pregunta, ¿tiene Jesús en este caso reserva de puesto de trabajo? ¿Vale? El tema de las excedencias lo vamos a analizar más profundamente cuando veamos la parte de suspensión, pero simplemente por curiosidad, deciros que las excedencias voluntarias, si fuesen voluntarias, es decir, no fuese una excedencia por cuidado de hijo, en una excedencia voluntaria no hay derecho a la reserva del puesto de trabajo. Solo hay derecho a un derecho preferente de reingreso en la empresa ante una vacante, ¿vale? Mientras que en la excedencia por cuidado de hijos, durante el primer año de la excedencia por cuidado de hijos, sí que hay derecho a la reserva del puesto de trabajo, ¿vale? Son las diferencias que hay, ¿vale? Eso es, durante el primer año, como comenta Cristina, hay derecho a reserva de puesto de trabajo, efectivamente. ¿Vale? El tercer supuesto, y ya terminamos, y ya os dejo, ¿vale? Nos dice, tras conversaciones con la empresa, finalmente Jesús Tobar decide solicitar una reducción de jornada por cuidado de hijos. Su horario laboral es de lunes a viernes, de 9 a 2 y de 4 a 7. El trabajador solicita la reducción de jornada para trabajar de 8 a 2. Examinar dicha solicitud. Vale, aquí el trabajador nos dice que va a solicitar una reducción de jornada para cuidado de hijos, es decir, esta sí era del artículo 37.5 del estatuto. ¿Qué creéis? ¿Que el trabajador puede hacer esta solicitud y la empresa tiene la obligación de concederla en los términos en los que lo está planteando el trabajador? ¿Vale? El trabajador tiene una jornada de 9 a 2 y de 4 a 6 y solicita una reducción de jornada para trabajar menos horas y trabajar de 8 a 2. ¿Qué os parece? Tiene derecho a pedirla, obviamente. ¿Y la empresa tiene obligación de concederla en estos casos? Vale, aquí tenemos un problema, ¿vale? Tenemos un problema. El trabajador obviamente tiene derecho a solicitar la reducción de jornada, ¿vale? Y es más, entre el artículo 37.5 establece el derecho a solicitar la reducción de jornada y además el derecho que se establece de concreción horaria. Es decir, el trabajador además tiene derecho a decidir cuándo y cómo quiere trabajar, ¿vale? Es decir, cuántas horas, siempre y cuando cumpla los límites que establece el estatuto, entre un octavo y entre la mitad de la jornada, ¿vale? Y tiene derecho a marcar el horario de trabajo, ¿vale? Pero lo que dice el estatuto es que el trabajador tiene derecho a elegir el horario de trabajo, a concretar la jornada, ese derecho de concreción horaria, pero siempre dentro de su jornada de trabajo. Es decir, si la jornada de trabajo del trabajador era de 9 a 2 y de 4 a 7, ¿vale? La empresa le podría negar que solicitase la reducción a partir de a las 8 de la mañana. ¿Vale? Imaginaos que la empresa son 200 trabajadores, 250 trabajadores,
y la empresa abre para todos los trabajadores a las 9 de la mañana. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que si está efectivamente, como comenta Cristina, él empieza a las 9 y está pidiendo empezar a las 8. Imaginaos este supuesto, de 250 trabajadores empiezan a trabajar a las 9. ¿Vale? Es decir, la jornada laboral de todos los trabajadores empieza a las 9. Con lo cual ahí la empresa no tendría obligación de conceder esta reducción de jornada. ¿Vale? Tendrían que llegar a un acuerdo para remodificar ese horario y que esa concreción de jornada se produzca dentro de la jornada habitual. ¿Vale? Y dentro de la jornada del trabajador. ¿Vale? ¿Vale? ¿Alguna duda? Vale, pues en principio, por mi parte, nada más. ¿Vale? Emplazaros ya para la siguiente videoconferencia, creo que es de seguridad social, y en la siguiente de contratos ya nos centraremos directamente en tipos de contratos. ¿Vale? Haremos otras dos videoconferencias de contratos de trabajo, tipos de contratos, y haremos ya los casos prácticos sobre tipos de contrato y contratación. ¿Vale? Muchas gracias por la atención, que paséis buenos días en vacaciones, los y las que las tengáis. ¿Vale? Y lo dicho, gracias por todo.